Hola Fuego amigos, yo soy Ale de Mangas y Más y el día de hoy estoy en Cazaba Roots en el concurso nacional de cosplayers. No se despeguen porque vamos a tener muchas sorpresas. Hola Juego amigos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estoy aquí nada más y nada menos que con Fernando de Friki Plaza. Exacto, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poquito sobre este mundo mágico de los cosplays, ¿cómo los están llevando? Pues mira, nosotros hemos crecido como Friki Plaza, hemos hecho eventos y concursos del cosplay desde hace mucho tiempo, pero ya bien el evento a partir del 2014 a la fecha, 2018, vamos a tener el próximo concurso nacional de cosplay. Las eliminatorias son en mayo, a partir del 12 al 26, y la gran final la vamos a tener el 5 de agosto en el Teatro Silvia Pinal. Lo pueden seguir todo por www.cnc.frikiplaza.com y ahí se pueden inscribir todos los chicos que quieran participar en el concurso. Las eliminatorias, como lo dije, son en mayo y pues no sé si tengas alguna otra duda que pueda llegar. Del 12 al 26 de mayo, ¿verdad? Son tres fines de semana. ¿Y qué se necesita para entrar a este concurso? Pues mira, lo único que necesitamos es que sean mayores de 13 años, es lo único, que vengan acompañados de un familiar y pues obviamente las ganas de participar, la creatividad y el talento para desempeñarse en cada una de las plazas. Participan un total de 15 plazas, por mencionarte algunas: Aguascalientes, Acapulco, Chihuahua, Toluca, Cuernavaca, Friki Plaza Uruguay 17, Friki Plaza Centro, que todos la ubican, y Guadalajara, digo, por mencionar algunas. Pueden estar cada uno de los chicos inscritos y obviamente, pues creo que lo más importante, como lo dice nuestro slogan, si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Entonces, la idea es que tengan todo el talento y las ganas de participar. Oye, qué padre. Y oye, la mayoría de los cosplayers, supongo yo, que fabrican sus cosplays, sus trajes, hacen la peluca, la personalizan. Pues mira, los participantes todos tienen una historia, todos trabajan bajo varios materiales, pero van perfeccionando tanto el maquillaje, el performance, los props, todos los materiales, la pintura, el corte, maquillaje, inclusive las costuras, todo lo que tienen que hacer lo van perfeccionando. Lo único que yo sé, es muy difícil hacer una peluca, entonces la compran, pero la estilizan, entonces todos pueden participar. Ok, y por ejemplo, cuando necesitan ayuda para su cosplay o algo, por parte de los organizadores del concurso, ¿tienen algún apoyo o algún tipo de...? Pues mira, nosotros realmente hacemos ya el concurso, ya la idea de que sean finalistas y los podamos traer a la Ciudad de México a la final, creo que es ya bastante apoyo. Realmente es que, ser cosplayer no es barato, eso es cierto, pero realmente ya cuando ganan en las eliminatorias, nosotros les damos un premio simbólico un premio económico de 1,000 pesos, ¿no? Digo, no es mucho quizá, pero es como para ayudarlos con estos gastos, ¿no? Y además es como una plataforma para todos los cosplayers que se quieren volver cosplayers profesionales, ¿cierto? Exactamente, en las eliminatorias, obviamente, al momento de que nos visitan en las plazas, pues más chavos o más gente que está ahí se da cuenta que existe este maravilloso mundo y a su vez, pues ya el próximo año participan ahora con nosotros. Qué bien, ¿y ustedes organizan algún otro tipo de evento con estos cosplayers para darles difusión y ayudarlos a salir como a la luz como cosplayers? Pues más que nada nosotros somos como la punta de lanza, de hecho algunos o inclusive la gran mayoría de los cosplayers que han concursado con nosotros los hemos tratado de apoyar de tal manera, sea publicitariamente o más que nada por nuestra fanpage. Pues ya saben chicos, si se quieren convertir en verdaderos cosplayers, aquí tienen a sus managers, entonces métanse al concurso, de verdad está increíble, es algo que me parece a mí, bueno ya saben que yo soy fan de todo esto, que me encantaría volverme cosplayer profesional algún día, pero pues muchas gracias por apoyarlos, de verdad, por apoyarnos a los que queremos ser cosplayers y apoyar a los muchachos, porque la verdad es algo que es muy bonito y muy padre que se empieza a hacer en el país. Sí, realmente Friki Plaza es una plataforma en la que tratamos de ayudar a todos los jóvenes y obviamente impulsar cada uno de los talentos y obviamente la creatividad que le imprimen a cada uno de sus trabajos. Hola Juego amigos, soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estoy aquí nada más y nada menos que con los famosísimos cosplayers. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Alfredo, a sus órdenes. Dorita. Y ustedes fueron a participar a Suiza, ¿cierto? No, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Japón el año pasado.
en el World Cosplay Summit, y este año hace aproximadamente como 2 semanas estuvimos en Houston, Texas, en la competencia de Pro Cosplay, donde participaron 8 países a nivel mundial. ¡Wow! ¡Qué padre! Y esta experiencia, vaya, cuéntenme desde el principio cómo pasó, qué tienen que hacer, con quién... Perdón, ¿puedo retirarme el bigote? Sí, a los servicios. Lo siento. Bueno, la verdad, fue una experiencia maravillosa. Simplemente para calificar, para poder ganar, para irnos a Japón el año pasado, tuvimos que enfrentarnos a 19 estados, por así decirlo, 19 equipos de aquí de alrededor de México, lo cual fue muy complicado porque todos eran muy buenos. Posteriormente ya estuvimos en Japón, ganamos 2º lugar, trajimos otra medalla para México, y hace 3 semanas, como 2 semanas, como lo menciona Alfredo, estuvimos en Houston, Texas, participando con cosplayers pro, por así mencionarlo, cosplayers que ya tienen mucha relevancia en el mundo del cosplay, y lo cual es sumamente importante para nosotros porque aprendemos nuevas técnicas, nuevas experiencias, y nuevamente nos trajimos 2º lugar para México para motivar a todas las personas que todos pueden hacer cosplay y mostrarles que México tiene mucho potencial en este medio. Y una duda, ¿ustedes hacen sus cosplays? Sí, gran parte de nuestros trajes sí los elaboramos en algunas piezas que tenemos alguna duda o realmente desconocemos una técnica para elaborarlo. Sí solicitamos ayuda o vemos algún tipo de tutorial que nos pueda permitir, pues ahora sí que aprenderla y sobre todo llevarla a la realidad. ¿Cómo podríamos aparentar cierto tipo de, a lo mejor, vejez o algún mecanismo o algo? Si tratamos de buscar lo más posible el poder elaborarlo con la similitud que el personaje realmente está representando. Y otra pregunta, ¿dónde consiguen sus pelucas? Porque están maravillosas. Gracias. Las pelucas las consigo yo por internet en alguna página de que venda maquillaje, pelucas, y nosotros las estilizamos. O sea, no las venden así, sinceramente. También en este medio, pues uno tiene que aprender a coser, a hacer nuevas técnicas. Esto es cuero, es talabatería, es trabajo de talabatería. Entonces, aprendes a hacer muchísimas técnicas, aprendes a hacer nuevas cosas. Es un hobby muy bonito, sinceramente. Te enseña demasiado. Esto es foamy, la mayor parte también es foamy. ¿En serio? Así es foamy. Entonces, uno aprende a trabajarlo de maneras diferentes, conforme el tiempo y echando a perder se aprende, uno va mejorando sus técnicas. Me declaro su fan, me declaro su fan. Y una página de Instagram o algo en donde los puedan seguir, porque de verdad este trabajo es para apreciarse y ser fans de ustedes. Sí, claro, bueno, tenemos nuestra página en Facebook, nos encuentran como Doriloco Cosplay, Doriloco con doble O. Tenemos nuestras propias redes sociales, Dorita la encuentran en Instagram como Dorita Castro, o me pueden encontrar a mí en mi canal de YouTube como Al Escual, o bien en mi DeviantArt también pueden ver un poco de nuestro trabajo, también como Al Escual. Ay, muchas gracias, chicos, de verdad los admiro mucho. Felicidades. Así que ya lo saben, amigos, yo estoy aquí en Cazaba Roots, y si quieren ser cosplayers o ya son cosplayers o tienen ese gusanito de quererse disfrazar de algún personaje que ustedes quieran y amen, pues métanse a la página de Concurso Nacional de Cosplayer y pues nos vemos allá. Yo soy Ale de Mangas y Más y con esto me despido.